Buenas tardes. Bueno, espero que hayáis tenido buena comida. Si os parece, igual vamos a ir empezando con el debate. Ya sabéis cuál es un poco la mecánica, vais pidiendo el turno de palabra, os vamos pasando el micrófono, si sois tan amables también, si podéis decir el nombre, pues lo vais diciendo también, y daremos además el asunto grabado, como hemos hecho también con la conferencia, y ya el lunes o martes lo tendremos subido en la página web. Entonces, como supongo que tendré muchas preguntas, no sé, a ver quién se anima con la primera. Fácil, ¿eh? Fácil. A ver, pues bueno. Mi pregunta era sobre Mi pregunta era una sobre la volatilidad del hidrógeno, que algunos autores dicen que es más peligroso que el CO2 en la emisión en la atmósfera. Y la otra pregunta era sobre la factibilidad de hacer hidrógeno verde, que dicen que es muy caro porque depende de energías como la eólica, entonces es difícil o caro de hacer. Esa era mi pregunta. Muy bien, muchas gracias. Pues a la primera, yo creo que este es uno de los grandes debates, ¿no? La sociedad puede tener miedo al hidrógeno. Bueno, yo por experiencia, nosotros llevamos trabajando con el hidrógeno desde que somos empresa. Petronor, básicamente para el refino de petróleo, un elemento fundamental es el hidrógeno. Nosotros tenemos una producción más o menos de 8 toneladas día de hidrógeno, con lo cual tenemos una producción de hidrógeno súper relevante y hemos podido tener problemas, otro tipo de problemas en la planta, pero la planta de hidrógeno nunca hemos tenido problemas. Yo creo que llevamos desde el año, bueno, Petronor empezó desde el año 70 y pico, con lo cual, bueno, han pasado 50 años, con lo cual el control y cómo se manipula el hidrógeno, yo creo que en este momento no tiene ningún problema. Una planta que lleva tratando más de 8 toneladas día de hidrógeno durante 50 años y no ha tenido ningún problema con el hidrógeno, yo creo que es un buen ejemplo de que el hidrógeno realmente no es peligroso si se gestiona adecuadamente, como el gas natural o como los hidrocarburos, vamos, en general. Y en cuanto a si es caro o es barato, un poco lo que decíamos, al final en este momento es más caro, claramente el hidrógeno verde es más caro que su alternativa, que sería el hidrógeno gris, como lo fabricamos actualmente, pero sí es cierto que la tendencia nos lleva a que si efectivamente la tonelada de CO2, y al final nos van a cobrar 100 euros, 125 euros por cada tonelada de CO2 que emitimos, eso le va a ayudar mucho al hidrógeno renovable, porque el hidrógeno gris, pues que ahora es más barato, digamos ahí 1,8 o 2 euros kilo, cada vez va a ser más, y ciertamente parece que el hidrógeno verde, vamos a tener un desarrollo tecnológico importante. Es un poco el recorrido que han hecho las energías renovables, ¿no? Porque ahora vemos la energía solar y nos parece, bueno, yo me acuerdo, al principio la energía solar consumía más energía en fabricar el panel que la energía que generaba toda la vida útil del panel solar. Es decir, ¿por qué la gente invertía en paneles solares? Claro, porque la energía solar tenía una prima que hacía que la energía que utilizabas para fabricarla fuese de X y la que producías fuese de 5X, con lo cual aquello cuadraba. Pero si obviamos el tema económico, el tema de eficiencia energética, es que hay que fabricar los materiales, hay que refinarlos, la energía que se empleaba en fabricar un panel fotovoltaico era mayor que todo lo que iba a generar en la vida, ¿no? Pero eso ahora es
ha evolucionado y ahora realmente tenemos unas energías renovables que están en paridad de red y tal. Yo creo que el hidrógeno entre 2030 y 2035, claramente, y más bien 2030, va a estar en un equilibrio con el hidrógeno gris, sí, bueno, con lo cual, y luego vamos a tener también una obligación regulatoria. O sea, si al final la parte económica no la entendemos bien, la parte regulatoria nos va a obligar a que, ya decíamos, el 40% del hidrógeno que utilizamos en la industria, sí o sí, sea renovable. Y ir un paso más allí nos va a ayudar a ser competitivos, porque lo que decíamos, los alemanes, claramente en algunos sectores industriales su apuesta es por la descarbonización con hidrógeno. Y el día que ellos se descarbonicen, claro, porque ahora estamos encantados, dicen, bueno, pues yo no hago el esfuerzo, ellos están haciendo el esfuerzo, van a pagar más, va a haber subastas donde ellos van a apoyar el hidrógeno verde, nosotros arrastramos los pies, es gratis. O sea, esto es... Bien, claro, a medio plazo, como no lo hayas hecho, cuando ellos hayan hecho los deberes, si tú no los has hecho, pues lo que te va a pasar es, digamos, primero, no te van a comprar los fabricantes, por ejemplo, de automoción, porque van a querer que su coche, de poder certificar que su coche es de huella de carbono cero, y si eso no es suficiente, que el mercado les ayude y tal, van a ir a la parte de regulación. O sea, hay una regulación que te va a prohibir operar en siderurgia si no tienes acero verde, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso nos lleva a que efectivamente vamos a recorrer el camino. Hay que hacer apuestas. En este momento, si dices, oye, en este momento haría, si solo fuese por precio, haría la apuesta. No, es más caro. Pero tampoco hubiésemos hecho la eólica, ¿eh? A mí me tocó en su día, cuando estaba en el gobierno, la apuesta eólica, que era terrible. Poner un aerogenerador en un monte, parecía, pues, no tiene mucho. Y hoy vemos dónde está la eólica, ¿no? Yo creo que es el momento de apostar. Pasa que aquí, no sé si por los fondos o por qué, parece que esto es como muy fácil. Cualquiera puede hacer un electrolizador de 10, de 20, no sé. El primer electrolizador que hemos hecho es muy pequeñito, un electrolizador de 2,5, muy pequeñito, se llama 16 millones de euros. No sé si todo el mundo está dispuesto a invertir 16 millones de euros en algo tal. Claro, ya si vas a la siguiente, que son 10 megavatios, pues ya estás hablando de 40 millones de euros. Ya cuando das al salto a 100, que es una cosa un poco ya seria y tal, estás hablando de 200 y pico millones. Entonces, claro, el anunciar proyectos y tal es fácil, gastar 300 millones para tener, ya es un poco más complicado. Por eso también, un poco esa parte de que si en este momento parece que está un poco inflado, en concreto en España, con las expectativas de los fondos y tal, parece que cualquiera puede decir que mañana va a hacer un electrolizador de 20 megavatios y que tal. Bueno, España no puede tener el 20% de los proyectos de hidrógeno del mundo. O sea, no puede anunciar el proyecto, el 20 o el 40, pero tener el 20% de los proyectos de... Hemos visto que los chinos, por ejemplo, tienen el 30% del hidrógeno gris del mundo y están haciendo inversiones espectaculares en hidrógeno renovable. Nos parece que los chinos son los que... Los electrolizadores más grandes, renovables, de hidrógeno renovable, están en China. Ellos sí que están haciendo una gran apuesta, sí están. Entonces, yo creo que toca, es momento de apostar. Más caro en este momento, pero es momento de apostar. Como pierdas esta, un poco las renovables, ¿no? Quien lo cogió en su día, hubo grandes compañías, alguna de ellas de Euskadi, que cogió la ola de las renovables y apostó, y hoy está donde está, y los que apostaron más tarde, pues también están donde están, ¿no? Un poco el hidrógeno es lo mismo. Es el momento de apostar, que no está claro, es más caro, pero es el momento de apostar, ¿no? Si ya cuando sea barato y cuando sea fácil, pues ya habrá muchos que habrán cogido la posición y ahí será más difícil que entremos. Hola, buenas tardes, Miquel Muñoz. ¿Podríamos prospectar también en la zona de Canarias para ser un poquito autónomos energéticamente a partir del 23 de julio? Es una pregunta. ¿Y qué opinas un poco de las centrales nucleares? Bueno, yo no sé, hay periodistas por aquí. No, creo que la parte nuclear, pero porque además, una cosa es lo que la gente hace y otra lo que la gente dice, ¿no? Estamos comentando aquí un poco. Cuando uno pregunta, ¿dónde hicieron la última central nuclear? No sé si en el mundo, pero desde luego en Europa, y igual en el mundo. Uno pensará, bueno, la hicieron en Finlandia. En Finlandia, hace poco hicieron una central nuclear en Finlandia.
¿Cuál es el mix energético sueco? Que también, bueno, es otro referente que nos parece, pues el 30% es nuclear, cuando son 10 millones de habitantes y tienes recursos renovables, que bueno, que no sean el 100% renovables, joder, lo curioso, ¿no? Pues no, son 30% nuclear, ¿no? Entonces, en el mundo del hidrógeno, por ejemplo, los franceses con las nucleares, y ahora que los europeos hemos decidido que también lo nuclear está dentro de la taxonomía verde, pues yo no sé si en el MedGas, en el MedH2 bajará el hidrógeno de ahí hacia aquí o irá de ahí hacia ahí, porque nosotros hemos pensado que porque tenemos renovables y tal, vamos a inundar Europa de hidrógeno renovable, pero los franceses han pensado que si ellos tienen nuclear y tienen tal, pues igual realmente ellos son los que hacen un hidrógeno barato, que realmente vamos a descarbonizar la siderurgia de Euskadi con el hidrógeno fabricado en Francia con sus centrales nucleares y tal, ¿no? La nuclear está avanzando mucho, y eso que, bueno, como ha habido pues, un parón, pues todo el desarrollo tecnológico que podía haber tenido ha quedado un poco frenado, pero hay un avance importante y se empiezan a aparecer otro tipo de tecnologías en la parte nuclear, de esas fundidas, reactores de torio y tal, empiezan a aparecer pues elementos muy competitivos, ¿no? Por lo cual yo por lo menos lo seguiría, ¿no? Y desde un debate sereno, porque aquí parece, joder, que si alguien dice no sé qué a la nuclear, te pones en un... Bueno, pues hay unos señores que son los finlandeses, que parece que no son sospechosos de ser señores que van contra el medio ambiente, no sé qué, que hace exactamente pues menos de 7 años han decidido hacer una central nuclear, ¿no? ¿Por qué lo han decidido? Después de un debate, por cierto, de 10 años. Un debate sereno, donde valoraban dos cosas. ¿Qué preferimos? ¿Depender del gas ruso o autonomía teniendo una central nuclear? Pues al final decidieron esto, y entre nosotros creo que han acertado, ¿no? Yo creo que a la vista de cómo ha transcurrido las cosas, creo que han acertado en un debate que no es fácil, porque no creo que los finlandeses sean pronucleares precisamente, pero bueno, es una gente que ha hecho un debate sereno y ha dicho, bueno, oye, es que no tengo otra alternativa, que no es que me venga al tal, o nuclear o gas ruso. Y en este caso ellos decidieron, pues oye, apostar por la nuclear y, bueno, pues a la vista de los últimos acontecimientos, pues parece que acertaron, ¿no? Igual más que otros que lo que decidieron fue cerrar las centrales nucleares y ahora están tirando de carbón, que es muy legítimo, pero hombre, lecciones un poco las justas, ¿no? Hace 4 días cerramos las centrales nucleares porque somos los más limpios del mundo mundial, damos lecciones a todo el mundo, en las cumbres, en las COPs y tal, decimos qué tal, y hombre, ahora que nos aprieta el zapato abrimos las de carbón. Con cariño y tal, porque hacen muchas cosas bien, pero pues en esto casi nos han aceptado más los finlandeses, ¿no? Y la otra cual era, si me he liado ya con la nuclear. La de Canarias, ¿qué vamos a proyectar a partir del 23 de julio? Yo claramente Canarias creo que es un, vamos, entre renovable y hidrógeno y tal, yo creo que es un sitio. Yo creo que Mallorca, uno de los primeros proyectos y uno de los valles emblemáticos por ser de los primeros, está en Mallorca, ¿no? Que realmente ha hecho un electrolizador y ha hecho tal, yo creo que en esos entornos tal, locales que tienes que generar y tienes que almacenar, y tienes, yo creo que tiene mucho sentido, ¿eh? Si Mallorca lo ha hecho, yo Canarias lo puede hacer y además con más, porque yo creo que el de Mallorca, bueno, ha sido un poco el primero, ha sido muy ligado al sector turístico y tal, pero bueno, yo creo que en Canarias hay una oportunidad de hacer una cosa realmente relevante, ¿no? Yo creo que hay una cosa, que se puede hacer una cosa relevante. Soy Ona, que da Sere Casco, creo que es una presentación muy completa de este tema, que sin duda es clave para el futuro de la humanidad en su conjunto, ¿no? Tener energías renovables y gestionables. Repsol, creo recordar que Josué Imaz hace algún tiempo apuntó o dijo que iba a ser Petronor un poco la sede básica para todo el proyecto de hidrógeno. ¿Nos puedes contar un poquito en qué se traduce eso en previsión a futuro de empleo de calidad, etcétera? Muy bien, Sere Casco. Parece que estamos con chavales, me alegro que vamos a preguntar, que vendo ahí mi libro y tal. Sí, nosotros efectivamente yo creo que hemos tenido la suerte un poco que el grupo pues ha decidido que podamos ser un poco la punta de lanza en el tema del hidrógeno. Bueno, algo tendrá que ver también con que tenemos un contexto país, un contexto territorio que nos ayuda. En otros sitios pues tampoco es tan fácil, con todo el cariño, mis amigos de Puerto Llano, de Cartagena, tal. Bueno, pues tampoco es tan fácil tener un contexto como el que tenemos aquí, de empresas, de tal, que, bueno, que te den ahí una cierta cobertura, que tengas
una posibilidad de consumo cercano, ¿no? Porque aquí hay un tranchito que se va a tener que descarbonizar, con lo cual pues, se junta el hambre con las ganas de comer. En otros sitios, pues igual tienes hidrógeno, pero bueno, ¿y ahora qué se lo coloco? ¿Qué tal? Pues, no lo tienes tan claro, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado y al final sí que la apuesta se traduce. Nosotros tenemos una ruta muy clara de tres electrolizadores, un poco que van a ser la columna vertebral, porque en esto un poco lo que decimos, ¿no? Es muy fácil anunciar, voy a hacer 3 gigavatios, ¿no? Decir hoy en día, claro, decir que vas a hacer 2 gigavatios y medio, casi te sonrojas, porque como todo el mundo, el que menos habla de 20 megavatios, pues decir 2 megavatios y medio, bueno, este es un... Claro, pues estamos hablando de lo que decíamos, de 12-13 millones, hombre. Pues 12-13 millones en una cosa que a corto plazo va a estar muy complicada de que te dé rentabilidad, pues tampoco es fácil, ¿no? Entonces nosotros tenemos este primer electrolizador, luego tenemos uno segundo, que para nosotros es el elemento clave, que es el de 10 megavatios, que es un salto, pero bueno, si fuese escalar a 10 megavatios, pues hay otros que tienen 20, con lo cual, pues bueno, 10 no sería alta. Lo clave aquí es la planta de combustibles sintéticos. Para nosotros esa sí que es la gran apuesta, sí, esa es una apuesta diferencial. O sea, el probar es una de las pocas plantas en el mundo que va a haber de combustibles sintéticos de aquí a 2026, ¿no? Luego, si eso sale bien, que va a salir, porque esa es la apuesta tal, escalarla, ¿no? Y de verdad, hoy en día nos llaman las líneas aéreas y hoy en día tendríamos combustible sintético para poder suministrar a las líneas aéreas, bueno, seríamos la pera, porque realmente ellos tienen presión para descarbonizarse y tampoco tienen muchas herramientas, porque hay muy pocos combustibles biocombustibles avanzados, hay muy poco, y combustibles sintéticos no existen, casi están de laboratorio, nuestras plantas van a ser de las primeras en el mundo, ¿no? Por lo cual, esa es una gran apuesta, ¿no? Y es una apuesta muy interesante por lo que decíamos, porque no te obliga a cambiar toda la logística, porque cada vez que... Bueno, pues el coche de hidrógeno, nosotros vamos a decir el hidrógeno porque tenemos un cariño terrible, pero tienes que desplegar las hidrogeneras, tienes que montar la logística de hidrógeno, que vamos a empezar ahora el parque tecnológico a ver cómo empezamos a desplegar la logística del hidrógeno, cuando la logística normal de los combustibles fósiles, pues tienes la gasolinera, tienes tal. El otro día me decían, es que esto... Yo también me dedico al coche eléctrico, pero una vez dicen, joder, parece que los... Vamos, yo soy presidente de una compañía que tiene 1.400 puntos de carga de vehículo eléctrico, con lo cual, bueno, ahí también me va el negocio, ¿no? Y me venían el otro día y decían, no, es que esto es fabuloso, porque vas a la estación de servicio y hemos inventado una cosa que es una especie de habitación donde te ponemos una cafetera y puedes ver Netflix mientras... La hora que te das en carga el coche. Pues está bien, oye, está bien, pero pues ahí se lo veo. El hidrógeno pues se carga más rápido, pero te obliga a tener... Pues esto es lo más... O sea, es cargar igual, no cambiar la logística, no cambiar y tal. El problema es que hay que desarrollar el producto, ¿no? Estamos todavía en esa fase de desarrollo del producto y ser capaces... El hidrógeno sí compite con el combustible tradicional, para que os hagáis una idea. Con un kilo de hidrógeno andas 100 kilómetros. Hemos visto ahí, pues bueno, el kilo de hidrógeno... Pues si lo ponemos a 4 euros, puesto en puesto, ya sería entre 8 y 10 euros. Yo creo que hay ya estaciones de servicio en Alemania que más o menos tienen a unos 10 euros el kilo de hidrógeno. Claro, bueno, pues 10 euros andas 100 kilómetros. Bueno, pues si pensamos que consumimos 5 o 6 y vale 1,5, tampoco está tan lejos el hidrógeno del combustible. ¿Qué te pasa? Que el coche es más caro. Te vas a comprar un coche que te va a costar 50.000 o 60.000 euros porque coches de hidrógeno no hay. Es el problema del vehículo. Está bastante solucionado el tema del combustible. El combustible puede estar más o menos en precio. El vehículo es un poco como el eléctrico. No hay coches de hidrógeno de 10.000 euros ni coches eléctricos de 10.000 euros. O sea, empezamos a hablar a partir de 20.000 euros o bueno, el hidrógeno más todavía porque hay menos que eléctricos. No, a partir de 50.000, por lo cual todavía no es una realidad, ¿no? Pero bueno, empieza pues, un poco la apuesta que tenemos es esa, tres electrolizadores y la parte de combustibles sintéticos como gran apuesta. En inversión estaremos hablando de unos 300 y pico millones, la planta solo electrolizador más la planta de combustible son como un proyecto de 170 millones, estamos hablando de unos 300 millones.
estamos acompañados siempre por socios, porque ese es un, cuando uno empieza en este tipo de cosas, que son complicadas, es mejor, oye, acompañarte de gente. Entonces, en la planta de combustibles sintéticos nos acompañan a GAS, el ente vasco de la energía y Aramco, en la parte más de transformar en combustibles. Tenemos grandes socios que nos van a ayudar también a poder dar este salto. Ya en poco tiempo, por lo menos, tendremos el primer hidrógeno en Euskadi. Ahora en julio ya tendremos el primer hidrógeno renovable en Euskadi. Y yo creo que en todo el conjunto del estado, pues hay en Puerto Llano, que tiene Iberdrola, y el de Mallorca. Ya, ¿no? Con lo cual empezamos el camino y pues, intentaremos que sea poco a poco, pero con paso firme, ¿no? Teniendo claro la ruta, ¿no? Cuando tengamos el de 100, no hemos dicho antes, pues, el de 100 megavatios que tenemos nosotros en cartera, este ha sido etiquetado como proyecto de interés común europeo, ¿no? Es un IPCI europeo, o sea que a nivel europeo es como uno de los grandes. Por eso luego cuando hablamos, no, es que yo voy a hacer 300 megavatios. Nosotros vamos a hacer uno de 100 en tal, y Europa ha dicho que ese es uno de los grandes proyectos europeos. Y es de 100, o sea, no es ni de 500, ni de 1000, no, es de 100. Y ya es... O es un proyecto de los grandes proyectos europeos, que en toda Europa hay 20 o 30 de estos, no hay 500. Entonces, todos estos anuncios, a nosotros siempre sí nos molesta un poco esta infracción de tal, ¿no? Que cualquier cosa parece obvia, ¿no? Un electrolizador de 100 cuesta 200 y pico millones. Alguien que haga un anuncio de 1000, pues está hablando de 2000 o 3000 millones de inversión. Es un poco tal, ¿no? O sea, si me parece más razonable ver rutas, joder, me pierdo 2,5, joder, de repente alguien que sale, ¿no? Es que voy a hacer 500. Pues igual sí, pero uno de 100 es champion. Uno de 100 tiene el sello de proyecto europeo de interés común europeo. O sea, uno de los grandes, una de las grandes infraestructuras europeas de electrólisis. De aquí a 2026. Muy bien. Ah, el empleo. No, yo creo que esto, el tema hoy en día, este tipo de industria va a generar menos empleo que lo generaba una refinería. Por ejemplo, nosotros en la refinería de Petronor tenemos 1000 personas directo y tenemos otras 600 o 700 indirecto. Esto genera menos empleo, genera empleo de mucha calidad, ¿no? Ya decíamos. Máster del hidrógeno, o sea, hay que formar a la gente, tiene que ser gente muy formada, bueno, pero también a nivel FP, incluso la formación profesional, a la gente hay que complementarle con formación, o formaciones específicas, o formaciones de las que ya existen con una capa para que les permita trabajar en este tipo de cosas, o sea, son empleos de calidad, pero lógicamente menos empleo, ¿no? Pero yo creo que el mundo va por ahí, ¿no? Bueno, el mundo de los que aspiramos a vivir como vivimos en Euskadi, el mundo de otros igual va por otro lado, pero si queremos tener salarios altos y tal, esto va de productividad, va de, al final, empleos sofisticados y tal, y va de esto, o sea, vamos a tener menos empleos, más sofisticados, que van a exigir más formación a la gente, pero claro, un electrolizador con 1000 personas, esto hoy en día está mucho más automatizado, bueno, si tienes que tener un equipo de operadores, pero mucho más automatizado. Además, nuestra voluntad, y es una buena oportunidad la que nos da esto, es utilizar toda la parte de electrólisis como ¿cómo haríamos? Al final, esto es una refinería que viene del año 70 y pico, por lo cual, bueno, luego le vas metiendo tecnología y tal, pero esta nace en el año 2023, con lo cual ya tiene que nacer digital. O sea, esta tiene que ser una instalación industrial digital, donde, ya, no sé, pues por ejemplo, por decir una cosa que es como un poco naive, pero tal, pues las muestras las va a llevar un robot al laboratorio. O sea, no tal, va a haber un robot que va a coger las muestras y las va a llevar al laboratorio. Bueno, pues entra la robótica, entra tal, entonces hay menos empleos, empleos de más calidad, y si nos va a obligar, pues a generar más actividad y tal para bueno, pues poder mantener un poco el empleo, pero el empleo es de calidad y de calidad. Hola, estoy aquí esperando. Ya eché los años. Muy interesante, muy clara la explicación. Bueno, yo quería preguntarte si podías profundizar un poco en
has hablado de que hay un pilar importante en el corredor que le has llamado el desarrollo de tecnología industrial. Si nos pudieras contar un poquito qué hay debajo de eso y también si la tecnología del electrolizador la tenemos en Euskadi o necesitamos de terceros para poder construirlos. Ah, muy bien, pues dando por esto que tecnología del electrolizador, tenemos algunas cosas muy importantes para el electrolizador, por ejemplo la electrónica de potencia. En la electrónica de potencia somos espectaculares, ¿no? Por ejemplo, el primer electrolizador que hemos hecho nosotros, la electrónica de potencia es IGTA. Tenemos MCC, tenemos más grupos industriales y tal, que son capaces de hacer cosas muy muy relevantes en electrónica de potencia. El corazón del electrolizador no lo tenemos, el stack, que es un poco tal, no lo tenemos y no va a ser fácil que ahí cojamos las olas, ¿no? Entonces, ahí nos da más dudas de que seamos capaces en Euskadi de hacer stacks, pero claro, el stack es el 20% del valor del tal, a veces no había tampoco que obsesionarse y no, es que quiero hacer un electrolizador más en Euskadi que el 100% sea, pues no, igual tampoco lo necesitamos, a mí con hacer el 80% del electrolizador, vamos, me sobra, ¿vale? Somos 2 millones, es como un barrio de Madrid, ¿vale? Con 2 millones yo creo que somos súper relevantes en electrónica de potencia, que es una de las cosas que tenemos que hacer, y en algunas en industrialización incluso, ¿no? Yo creo que somos muy competitivos, y ahí estamos peleando, para montar la fábrica aquí de electrolizadores. Una fábrica que sea más que de ensamblaje, porque yo creo que en Euskadi ya no estamos para hacer fábrica de ensamblaje, porque pues tenemos un nivel que nos obliga a otras cosas. Cuando uno tiene un nivel, pues le obliga a dar otro valor añadido, si no, no vamos a poder mantener el nivel de vida que tenemos, lógicamente necesitamos. Entonces, yo, electrónica potencia clave, y ahí, con la gente de nivel que hemos estado, que fabrica electrolizadores, confían en Euskadi para hacer eso, y algunas cosas más, yo creo que un 40-50% del electrolizador vamos a poder hacer en Euskadi de manera muy solvente. Cosa que no pasa en otros sitios, ¿eh? Que en otros sitios lo que hacen es, con todo el cariño, en Guadalajara, no sé dónde, en ensamblaje. No es lo mismo. No es lo mismo hacer la electrónica potencia del electrolizador para todo el mundo que hacer el ensamblaje para las cuatro plantas que te van a poner, que mañana cuando se acaben esas plantas te las van a cerrar. Entonces, yo creo que ahí somos competitivos, tenemos que tratar de atraer, yo creo que, tiene que ser una de las apuestas, atraer una fábrica de electrolizadores a Euskadi sí o sí, porque bueno, pues porque va a ser una cosa que nos va a dar recorrido, que tenemos capacidades y tal, por eso tenemos que pelear. Tenemos ya algo que hemos atraído, nosotros en este proyecto ya empezamos a atraer algunas cosas, porque cuando tienes un proyecto de estos escaparates, pues al final sí consigues que cierta gente pues entienda que el estar ahí pues le genera una imagen, le genera una proyección, tiene un ecosistema adecuado. Entonces, por ejemplo, hemos atraído dos cosas concretas al parque tecnológico de Abanto, que va a ser un poco el parque tecnológico del hidrógeno, que va a ser ese parque que va a tener una conexión con Petronor y un tubo que va a llevar hidrógeno a ese parque. El otro día estaba con unos coreanos y me dijo, pero ¿va a tener hidrógeno de verdad? Y sí, que es el parque del hidrógeno. Y dice, ya, parques del hidrógeno, sin hidrógeno, hay unos cuantos. Pues este parque va a ser del hidrógeno, hombre, y curiosamente va a tener hidrógeno renovable. Entonces, eso nos da un poco. Entonces, hemos conseguido traer a Calvera, que es una empresa que se dedica a fabricar y desarrollar las hidrogeneras, que son los aparatos que dispensan el hidrógeno, y a Buró Veritas, que es un poco un laboratorio que certifica todo el tema de la trazabilidad del hidrógeno y tal. Entonces son las dos primeras empresas que vienen al parque un poco atraídas, porque ahí tienen un escaparate que entienden que eso les proyecta y tal, y yo creo que detrás de esas van a venir más empresas. Entonces, objetivo, una parte de la fabricación del electrolizador, y tenemos que tener alrededor de eso, aparte de las empresas de casa que puedan subir ahí, algunas empresas que tenemos que ser capaces de atraer y que nos pueden dar juego. ¿Qué tienes que hacer a cambio? Pues la primera hidrogenera que vamos a poner en el parque tecnológico de Abanto, pues va a ser de Calvera. ¿De quién va a ser? Si van a apostar por nosotros, ¿no? Nosotros apostamos por ellos, ellos apuestan por nosotros. La compra, que ya me gustaría que la compra pública también, no me voy a meter al cuerpo público, que la compra pública también, pero incluso la compra privada, cuando uno entiende que, bueno, que parte de su responsabilidad social está en traccionar, pues es intentar comprar bueno, pero local,
frente a comprar de otro lado, ¿no? Pues comprar a Siemens, pues está muy bien, porque sabes que, bueno, en el peor de los casos, si te sale mal, pues tienes la, echar la culpa a Siemens, lo cual siempre es un socorrido. Echar la culpa a Calvera o a tal, pues es más complicado porque parece que estás equivocado, tal, ¿no? Entonces, pero yo creo que merece la pena, pues, por apostar por el tejido, y en el proyecto del corredor estamos un poco en esa, ¿no? Y yo creo que tenemos, vamos, a mí me parece espectacular, cuando vas por ahí y cuentas que podemos tener trenes, autobuses, no sé qué, en un entorno de, joder, de lo que somos un barrio de Madrid, joder, ya, pues esto cómo puede ser, y tal, en Europa, por ejemplo, ese grado de industrialización alrededor, en un territorio tan pequeño, joder, y nos suma a todos, al final es un, gana para todos, ¿no? O sea, para Petronor, bueno, sí, joder, pero también para nosotros es, joder, poder estar en este entorno es una gozada, y para las pymes y tal, pues en vez de ir solas por el mundo colgados de esta percha, pues también, dices, no, es que yo formo parte de este, bueno, yo hago esto, lo hago muy bien y tal, pero encima formo parte de este ecosistema, ¿no? Te parece que tienes una percha diferente para colarte, ¿no? Incluso para presentarte a los programas famosos de ayudas, que el otro día decía Jaime, bueno, a ver si los fondos esos se acaban aterrizando, esto es que andan por ahí, a ver si se hacen corpóreos y acabamos cobrando algo, pero bueno, están por ahí y se supone que al final algo aterrizará. Incluso para eso, claro, presentarte en un programa que vamos todos juntos nos da mucha capacidad de todo tipo, de interlocución, de todo, no sé, el lunes, por ejemplo, este proyecto que hemos comentado de descarbonizar ese trébol de Euskadi, pues vamos a estar con el comisionado del PERTE de descarbonización, joder, no va a tener muchos proyectos en el Estado de ese calibre, donde digas, mira, joder, aquí en un pequeño entorno vas a descarbonizar todo esto, vas a tener tantas de tres siderurgias, estamos hablando, si empezamos de Petronor hacia aquí, tienes Nervacero, tienes Arcelor, tienes Sidenor, tienes Olarra, luego están los tuberos, el Valle de Ayala, joder, eso no pasa en muchos sitios, ¿no? Contar esa, y en medio tienes alguno de cemento y incluso alguno de vidrio, y eso, hostia, eso no se da tampoco habitualmente, y en un pequeño recorrido tienes una capacidad de hacer una labor de descarbonización y tal muy relevante, ¿no? Entonces, todos los que vamos ahí, joder, pues, yendo juntos nos da, bueno, pues nos da otro relato, si cada uno va, que cada uno haga cosas muy relevantes, pero solo, bueno, pues, un poquito lo que... Bueno, Eskerrik asko por toda la intervención que nos has planteado. Tú has comentado que se van a crear unos empleos de alta cualificación. Esto está ligado con el tema de la formación. ¿A quién tenemos que mirar en el tema de la formación en Europa para empleos relacionados con la tecnología de la hidrógeno? Y una segunda pregunta. Tú has comentado que, de alguna forma, el hidrógeno, el almacenamiento del hidrógeno, es una competencia con las baterías. ¿Hasta qué punto las baterías son una amenaza o hasta qué punto lo están desarrollando? A la primera, yo creo que claro que tenemos que ir a Alemania. Yo creo que los que más han desarrollado formación profesional en el tema del hidrógeno es Alemania. Pero no tenemos nada que envidiarles. Yo creo que tenemos una formación espectacular. Comentábamos un poco, yo creo que no la ponemos lo suficiente en valor a nivel, así, sí, en el corto comenzamos, pero la proyección internacional que debiéramos dar a nuestra formación profesional, yo creo que claro, vas por el mundo y tampoco hay tantas cosas. Comentábamos también. Nosotros, pues, Petronor, a nosotros nos han dado el primer premio europeo a formación dual, no lo sabe nadie en Euskadi, y el segundo era BMW y el tercero Siemens, o sea, bueno, pues no lo sabe nadie, ¿no? Seguro que ellos quedaron los segundos, lo sabe todo Alemania, ¿no? Ya, pues, primero no lo sabe nadie. Pero sí es cierto que ellos en el tema del hidrógeno han apostado en serio y tal, ellos tienen, por ejemplo, que nos han pasado. Tiene la formación profesional en general, tiene como un sistema de formación profesional. En la universidad yo creo que no hay tanta diferencia, la formación profesional tienen ya desarrollados todas las competencias que debiera tener cada profesión para hacer esto, nos las han pasado porque son transparentes. Hemos hablado con el gobierno vasco, yo creo que en esto y en otras cosas le podemos criticar también, pero en esto yo creo que es espectacular. Vamos a firmar un convenio con ellos como corredor vasco, ¿no? Como Petronor, como corredor vasco, como vamos, las empresas que estamos interesadas en que realmente haya profesionales en el tema del hidrógeno para desarrollarlo, y ahí vamos
paso por detrás de los animales, pero les vamos a coger porque ya tenemos claras las competencias que hay que hacer y vamos a firmar un convenio con ellos para realmente desarrollar aquí ese ecosistema de competencias para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes tengan capacidades para trabajar en este sector, y yo creo que es una gran oportunidad. Está teniendo muchísimo éxito el máster de, y especialmente en Euskadi, yo creo que eso lo hemos hecho, pues ha calado en la gente. Nosotros hemos ocupado todas las plazas aquí, pero ha habido gente de Euskadi que ha estudiado el máster en Barcelona. Ha habido gente que, como no le daba la plaza aquí, ha ido a Barcelona a coger plazas para tal, porque luego ha hecho los trabajos de posgrado y tal en Petronor, en otras empresas del corredor, y han hecho el tema, porque no tenían plazas aquí había unos plazas o tal. Se cubrieron todas y hubo gente que se fue fuera entendiendo que esto, oye, que era una oportunidad, ¿no? Que esto podía ser un tema interesante, un tema de futuro y un tema en el cual estar ahí de los primeros podía ser un tema que te asegurase. Lleva ya 3 años. Lleva ya 3 años. Este sería la tercera edición. Y luego el tema del almacenamiento. Sí, no, yo creo que en baterías se está invirtiendo y bueno, y es una realidad corto. Que es una realidad corto antes que el hidrógeno, vamos a almacenar en baterías claramente y vamos a invertir en baterías, pero bueno, el hidrógeno para escalar a medio plazo puede ser una buena alternativa. Hoy en día no nos queda otra que apostar por las baterías de nuestro electrolizador, por ejemplo, de 100 megavatios, hay una partida muy importante de baterías también para gestionar los precios de la energía, ¿no? También almacenar cuando la energía es barata y producir hidrógeno cuando esto, ¿no? Entonces, nosotros también apostamos por la... Bueno, que nosotros no tenemos... ¿no? A veces parece que esto es o una cosa o la otra, que no, joder, para cubrir toda la tarta que hay que cubrir con la energía hay que apostar por muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros por las baterías, por supuesto, pero para ella cantidades, cuando estás hablando de que el 81% dice nuevo PENIEC de la electricidad la vamos a generar con renovables, la capacidad de almacenamiento que tienes que tener es de unas dimensiones que ya no es arbitrario, ya es unas cantidades tan esto que ahí sí que el hidrógeno va a empezar, pero vamos, faltan 10 años mínimo para que el hidrógeno pueda jugar un papel en almacenamiento de energía razonable, cuando hoy en día para cantidades más pequeñas las baterías pueden ser pues un elemento que nos dé posibilidades. Yo quería preguntarte por el tema de Europa y los impuestos a la emisión de CO2. ¿Supone realmente un problema de competitividad con China? ¿Cómo se está...? Ahora se oye menos, hubo un momento en que se reivindicaba mucho, se decía que nos estábamos dando un tiro en el pie con este tema, y ahora parece que menos. Igual hemos sorteado de alguna manera y hemos mantenido la competitividad, y la segunda, 2035, fin del motor de combustión. Yo, vamos, a la primera creo que no, yo creo que bueno, al final uno llora un rato y luego ya, pues lo de llorar también se acaba, ¿no? Pero bueno, podemos seguir llorando, porque hombre, esto es una vergüenza que llegue, que nos siga llegando producto aquí. Ahora hablamos de, no, en esta directiva también vuelven a decir que vamos a poner impuestos, impuestos en frontera, tal. Yo creo que Europa no tiene la suficiente relevancia como para poder poner impuestos demasiado a nada, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema de competitividad, claro, además, es un problema un poco absurdo, que comentaba el otro día yo en la conferencia, es que emitir CO2 en Zumárraga o emitirlo en Shanghai es lo mismo. Lo único que haces es desplazar empleos industriales y desplazar empresa china, porque eso es, si aquí producir esto me cuesta lo que me cuesta más no sé cuánto la tonelada de CO2, ya está en 90. Cuando decíamos que bueno, ahí pues en el 2020 decían, bueno, si llegamos a 50, tal, ya estamos en 90, o sea, la media de este año es 90. O sea, la media de este año es 90. Eso no lo paga China y te mete producto exactamente igual que el tuyo. Bueno, sin hablar del tema laboral y otros temas, ya solo del medioambiental, por no llorar mucho y solo del medioambiental, claro, es que es muy difícil competir en esas condiciones, ¿no? Si tú te pones y dices, no, es que el hidrógeno tiene que ser de los de 4 euros, el chino puede ser de los de 2 euros, y dices, coño, pues qué eficiencias tengo que tener yo para ser capaz de sobreponerme a esos... Y eso también tiene un límite, yo creo que eso nos lo tenemos que hacer, eso nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no?
porque no contribuye realmente a, porque dices, bueno, oye, pues mira, joder, los europeos nos estamos haciendo el harakiri, pero el mundo mejora, pues oye, seremos los mártires de... pero no, es que no somos los mártires, somos mejores los no listos, por decirlo con cariño, de este tema, porque los chinos siguen emitiendo, o sea, los chinos siguen emitiendo exactamente lo mismo, trasladamos ahí empresas industriales, trasladamos industria y... pero estamos en la misma situación, eso no se ha arreglado nada. Y no es fácil que se arregle porque, claro, Europa no es muy relevante. Y cada vez... ¿Estados Unidos? Estados Unidos es mucho más practicado. Claro, juegan a otra cosa. Ellos están ayudando a los suyos de una manera brutal. Es decir, ellos sí que están haciendo... Te voy a poner el hidrógeno. Si te sale a 4, yo te lo voy a poner a 2. Te pago la diferencia. En Estados Unidos, que nos parece un país liberal, donde no se apoya, donde no subvenciona, no, que no, que te lo van a poner a 2. O sea, ¿a cuánto tiene que estar el hidrógeno? ¿A 2? Vale, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta producir de la manera eficiente, tal? No siento un... Pues te lo voy a poner a 2, eso es el famoso IRA, ¿no? Yo soy yo. O en Europa hemos adoptado más la tecnología del palo y allí de la zanahoria, ¿no? Ya veremos que funciona mejor si la zanahoria o el palo, ¿no? En el momento aquí es, bueno, ya tú cumples esto y si no lo cumples, pues tienes sanciones, tienes un problema, tienes no sé qué. Lo tenemos complicado. Yo creo que con los chinos lo tenemos complicado y tal. Y es que ahí somos bastante irrelevantes. Bueno, somos bastante irrelevantes que nos, por no ir a una cosa tan sofisticada como esa, nos están metiendo gasoil ruso. ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros no podemos producir, ni podemos estar, no sé qué, y entra gasoil ruso, y Europa no es capaz de impedir que te lo están trasvasando en Algeciras. Es que es una broma. Te viene de la India, te viene de Turquía, y dices, hombre, vale, tomarnos el pelo, pues, lo estás cambiando en barcos delante de Algeciras. Pues Europa no tiene la capacidad para decir no. Se acabó. Entonces, ya te digo, como para poner impuestos, o sea, que esto que parece como más fácil de poner a los barcos que encarguen aquí delante, que se olviden de atracar en un barco, en un puerto español, en un puerto europeo en general, pues no somos capaces. Yo, no, 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 es que vamos a ser capaces de poner impuestos, yo lo veo complicado, yo ahí lo veo complicado, y en 2035 no se acaba el motor de combustión, no. Eso es una broma. Que si se acaba tenemos un problema. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vale, ahora se acaba el combustión. Ahora, vale, escenario, se acaba el motor de combustión. Ahora estamos comprando coches chinos a tal. Bueno, ese es el escenario, ¿no? Porque, o sea, bueno, o sea, habrá algunos, oye, que comprarán coches europeos de 50.000 euros, pero habrá muchos que comprarán coches eléctricos de 10.000 euros chinos. Que el escenario es. Eso es China, eso está. ¿Nos podemos renunciar a la industria de automóvil europea? Aparte que no, que luego no vamos a hacer. Yo tengo 1.400, en la empresa que yo presido, tenemos 1.400 puntos de recarga. Al día recargamos 0,8 recargas por punto. Para un punto estar cerca del break-even tendría que tener 8. Tenemos 0,8. O sea, es una ruina. Por cierto, tenemos 1.400 puntos, solo el 20% activados, porque el 80% está en el proceso administrativo de autorización, que tarda 20 meses. O sea, tenemos un país que hemos decidido, que hemos apostado por el vehículo eléctrico y activar un punto se tarda 20 meses. O sea, Portugal tarda 3 meses. Entonces, coño, 1.400 puntos que no están activados, un montón. Lo mínimo será que los pocos que tenemos tantos, estén activos o no están activos. Joder, que el 2035 vaya a desaparecer el motor de combustión. Yo creo que no. Y sobre todo, si tenemos combustibles sintéticos y tal, si más o menos, que ya es. Pues ya, Europa ya ha decidido, ha dado un paso y ha decidido que realmente tú puedes utilizar motor de combustión si vas a utilizar combustibles sintéticos. O sea, que tú puedes vender coches con motor de combustión si el combustible que utilizas es combustible sintético. Bueno, pues es otro espaldarazo también para los combustibles sintéticos, ¿no? Bueno, has mencionado antes el lobby del norte, que empezó siendo muy político con, digamos, liderado por el Lehendakari, con los presidentes de Galicia, Asturias, Cantabria, etc.
ahora han entrado también pues, las cámaras de comercio, incluyendo también al norte de Portugal, a la zona atlántica de Francia. Ahora que no hay periodistas, como he dicho antes, ¿cómo está eso? ¿Qué proceso va a seguir? ¿O qué pasos hay que dar? ¿O qué puertas estáis tocando? En fin, vamos a andar mirando desde la Cámara de Bilbao también un poco el tema, ¿no? Sí, nosotros desde la Cámara de Bilbao hicimos un poco el análisis de que el arco atlántico pues estaba perdiendo de alguna forma la centralidad, ¿no? O sea, en el mundo en general, pues los ejes económicos se desplazan hacia el Pacífico, con lo cual ya ese mapa que nosotros estudiábamos, donde el Atlántico estaba en medio y nosotros estábamos ahí fenomenalmente situados, hombre, pues si hoy dibujásemos un mapa de verdad, por lo menos el mapa económico, no sé, el cultural, pero el mapa económico, pues probablemente lo que estaría en medio sería el Pacífico y nosotros estaríamos en una esquinita, ¿no? Y dentro de Europa, hombre, pues con la entrada de los países del este y tal, también se va desplazando pues, cada vez de Lyon más para allí, ¿no? Con lo cual, pues, cada vez nosotros vamos siendo más periféricos y se nota, porque en esto, por ejemplo, que hemos visto hoy del hidrógeno, ya hemos visto el dibujo. Al final el dibujo empieza por el Mediterráneo, entra en el Marsella y baja al eje mediterráneo, y luego se va desarrollando hacia nosotros y la conexión con Francia ni se desarrolla hasta el 2040. Dices, bueno, parece que somos, joder, que no tenemos esa capacidad de influencia que tienen otros para que cuando se dibuja algo que realmente te va a permitir pues, tener un desarrollo, tener una conectividad y tal, pues joder, te dibujen de manera central, ¿no? Parece que estás muy periférico y que bueno, pues ahí el 2040 pues ya les vale que para lo pintar estos. Entonces, desde ese planteamiento sondeamos a otras cámaras de comercio y realmente encontramos una gran, bueno, todo el mundo poco tenía el mismo diagnóstico, tampoco es muy difícil, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tenía el mismo diagnóstico y tenían ganas de empezar a actuar, ¿no? Y bueno, está bien, la parte política se mueve, perfecto, muy bien, pero también la sociedad civil tampoco podemos esperar a que todo nos lo hagan los políticos, ¿no? O sea, también la sociedad civil tenemos que empezar a dar pasos, ¿no? Bueno, pues oye, al comisario europeo de no sé qué irá pues el Endacari a decirle, pero también iré con las cámaras y parte de la parte política, las empresas y el conjunto de las empresas del arco atlántico reclamamos lo mismo, porque entendemos que si quieres una Europa cohesionada, nos tienes que dar igualdad de oportunidades. No te digo otra cosa, igualdad de oportunidades es que esté hecho el corredor atlántico, por ejemplo, que tenía que estar hecho para el 2030 y que ahora los franceses nos dicen que bueno, que llegará igual en 2042 a Dax y luego de Dax a Endaya, que ni se lo han planteado. Pues hay un compromiso europeo de hacerlo en 2030, lo tenemos que hacer en 2030, ¿no? Entonces, vale, la parte política tiene su parte, pero a veces la sociedad civil tenemos más fuerza de lo que creemos, ¿no? Al final, joder, que vayan ahí todas las empresas y tal, y vamos al comisario europeo, oye, que no, aparte de la parte política, que muy bien, no, es que la sociedad civil del arco atlántico entiende que nos estáis dejando en un plano que nos va a convertir en periféricos, ¿no? Que las empresas pelearemos y tal, pero danos igualdad de oportunidades, danos conectividad, y luego, oye, nosotros ya nos encargaremos de ser competitivos. Ahora, si me quitas conexión, me quitas no sé qué, a ver, y no me pides que sea competitivo, esto es como jugar con los pies atados, ¿no? Y vosotros tal, y entonces, un poco yo creo que hay un recorrido y realmente las distintas cámaras lo veían. Portugal, por ejemplo, que todavía está más en la esquina, pues todavía mucho más. Ellos todavía tienen una apuesta que además lo están haciendo muy bien. Por cierto, los portugueses están siendo muy activos y lo veían. Incluso los franceses, que una cosa es el gobierno de París y otra cosa es los que sufren en la parte y tal, que les tienen también un poco olvidados, ellos también entienden que esto para ellos, ¿no? Para Francia, pero sí para Bayonas y para Burdeos y para Nantes, es fundamental estas conexiones, porque si no ellos también se van quedando un poco fuera, ¿no? Al final sí Toulouse y tal, pero aparte esta se va quedando un poquito fuera de cualquier iniciativa, ¿no? Y yo creo que el hidrógeno ha sido un ejemplo claro, o sea, cuando se dibuja el hidrógeno, ¿dónde está? No, los pobres gallegos al final consiguieron que les dibujasen, pero los gallegos que no estaban, es que bajaba de Gijón para abajo, y después los gallegos le dejaban ahí, y ahí claro, no entraba Porto, con lo cual. Entonces, es un poco eso, ves que hay una cierta, pues, no, en un sitio en el que piensen no te hacen eso, casi lo vamos a bajar de aquí, joder, si Galicia es un sitio donde tienes mucha renovable, parece
parece que tiene mucho sentido que tal, ¿no? Sí, pero bueno, casi lo bajamos de Gijón, tiramos para abajo a Salamanca y nos quitamos ahí el tacho de tubo, hombre. Un poco... Pues, hay mucha receptividad y muchas ganas de hacer, y lo que sí hemos decidido es montar un grupo permanente y estable que trabaje, porque si no nosotros también somos un poco de haces un gran evento, te quedas encantado, y dices, qué bien y tal. Pero luego haces otro evento y entre evento y evento no has hecho nada, con lo cual, pues aquello tampoco va a ninguna parte. Hemos decidido crear un poco un grupo estable y, bueno, pues la buena noticia para nosotros es que al final el que hace de secretaría técnica y un poco el motor va a ser la Cámara de Bilbao, que al final, ahora que no se oye nadie, me debería ser la capital de la Cuadranda. Sí, ahora que nos viene entre ellos. Por lo menos eso debiéramos ser. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Trabajando, como casi toda la vida. Entonces, ¿quién va a ser la secretaría técnica? Nosotros. A trabajar es la manera de liderar. Igual hay otras más sofisticadas, ¿no? La nuestra es muy básica y se lidera trabajando. Nosotros igual lideran sin trabajar, lo cual seguro que es una habilidad mucho más relevante. Nosotros uno nos llega para liderar trabajando. Has hecho mención antes también un poco de pasada y llorando un poquito, ¿no? Por el tema de los fondos europeos. Eso más en concreto, ¿cómo tenemos respecto al hidrógeno? Pues yo creo que está costando, y está costando aterrizar. Está costando un poco aterrizar los temas. Teóricamente es que tal vez como los proyectos. Igual que aparecen los proyectos, aparecen los millones, ¿no? ¿Qué mil? Pues ya habrá y tal. Llegar, no acaban de llegar, ¿no? Nosotros confiamos que sí, teniendo proyectos, pues es nuestra apuesta. Al final seguimos apostando, creemos que tenemos un proyecto tal que, bueno, oye, que va a llegar el apoyo, porque si realmente se quiere promover industria, se quiere promover tecnología, pues tenemos un proyecto donde realmente va a merecer la pena invertir y que va a llegar. Está costando un poco, ¿no? Y al final, pues eso, con las empresas que se tienen que descarbonizar, tal, pues joder, que tienen un montón de batallas y encima se tienen que meter en esta batalla nueva y tal, aparte de tener que competir con los chinos, con no sé qué, encima tener que invertir más para descarbonizarte, es el momento de, yo creo que echarles una mano. El lunes vamos a estar con el, no sé si tendrá más menos recorrido, pero nosotros no perdemos oportunidad, con el comisionado del PERTE de descarbonización para explicarle el proyecto de tal, para explicarle que en Euskadi tenemos empresas muy relevantes que juegan la competitividad en esto y que hay que apoyarles, ¿no? Más las empresas de los que vamos a producir, que ya tenemos un poco por otro lado también, pues, el sitio teórico apoyo, pero ahora ir también con las empresas, que claro, cuando dices usar el hidrógeno, claro, hay que ponerles el hidrógeno en la puerta de la empresa, pero luego hay que transformar la empresa para tal, y bueno, en un estudio que hemos hecho, hemos hecho un estudio donde eso se llama en Euskadi 150 millones, lo que tienen que hacer las empresas, hornos, tal, bien, para ser capaces de que ese hidrógeno, que vamos a suponer que lo producimos y que somos capaces de ponérselo en la puerta de la empresa para que ellos lo puedan utilizar, se llama 150 millones. Claro. Y aparte de tener que invertir en otras cosas que tal, pero en esta parte de descarbonización y tal, el estudio que has hecho es eso. Y vamos un poco, vamos a comentarle que es un proyecto que merece la pena, que hay que apoyarlo, que nos va la competitividad en ello y tal, y que, bueno, que está muy estudiado y que pues, esto es lo que tendría que darle una vuelta. Hace unos años teníamos un ministro que decía que la mejor política industrial era la que no existía. Me acuerdo, no ponemos nombre porque ya nos acordamos. Sí, el otro día decía José Antonio Maz que en Europa no existe política energética. No sé si hay también algún ministro o algún comisario europeo que piensa que la mejor política energética es la que no existe. No sé, ¿hay algún remedio a todo eso? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, yo creo que la política energética y la política industrial están íntimamente coordinadas, ¿no? Un poco lo que decíamos, vale, estamos en la transición energética, por supuesto, vamos a hacer la transición energética, vamos a hacerla para que nuestras empresas ganen competitividad, vamos a hacer desarrollo industrial y desarrollo tecnológico, si no, seremos perdedores de la transición energética, en esto siempre ha habido unos que pagan la fiesta y otros que están en la fiesta, ¿no? Entonces, si quieres estar en la fiesta, eso se llama industria y se llama tecnología, que se llama política industrial, ¿no? Que hay que hacer claramente. Europa yo creo que está despistada, lo que comentaba. Bueno, es que, si al final te cargas el sector de automoción porque decides que no quieres el motor de combustión, que por cierto luego dices, bueno, no lo quiere Europa, porque luego el comisario de Timmermans, que es un artista, dice, bueno, pero la empresa de automoción podrá hacer motores siempre que los venda África y no sé qué. Está bien, joder.
Pero si esto va de honestidad, de preocupación por el medio ambiente, no me digas que le vamos a vender los motores a África y tal. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema. En Europa tiene un problema de política industrial que, bueno, pues oye, pues que ahora hay una corriente que yo creo que, bueno, ahora también todo cambia y vendrá otra y tal, porque ya han empezado a virar. Cuando han visto pues que esto se complicaba, han empezado a virar y han empezado a decir, bueno, que el motor de combustión ya con combustible sintético sí, bueno, ya empezamos a variar un poco las. Porque es que si no, es que lo tenemos complicado. Pues yo, si nos cargamos la industria de automoción y tal, es muy complicado. La competitividad de Europa, ¿dónde están? Los chips parece que no tenemos, que ahí no podemos competir. Parece que ese. Pues ¿dónde vamos a pelear? ¿No? Porque tenemos que mantener un sistema de bienestar social y tal, muy sofisticado y que cuesta mucho dinero. Entonces, o mantenemos parte de la competitividad tal, o si se lo ponemos tan fácil a otros que compiten con otros modelos, bueno, bien más baratos, pues lo tenemos complicado, ¿no? Entonces, yo creo que hay vale, yo creo que esto no es sostenible y que alguien se va a dar cuenta y que esto pues, va a durar un tiempo. Y... Y tenemos más preguntas. Ha quedado todo muy claro. Por eso me lo he aburrido, una de las dos. Bueno, pues te agradecemos enormemente. Muchas gracias. Nos has puesto el foco en el tema del hidrógeno. Ahora no sé si estamos en primero, hemos pasado, pasaremos la reválida o no sé cómo quedaremos, pero bueno, desde luego la energía es un vector estratégico importantísimo para la competitividad de las empresas y de los países y demás. Y bueno, pues ya veremos a ver cuál es el mix adecuado o la estrategia adecuada en cada caso. Pero bueno, hay que pelearlo, hay que estar en ello. Y como tú bien decías, que con el trabajo y con el conocimiento también, pues bueno, a ver si lo vamos encontrando el camino. Oye, pues muchísimas gracias, José Ignacio, y muchísimas gracias a todos por este día que tenemos con el tour y demás, pues hemos peleado en otro tema. Venga, es que te gasto.